¡Qué bárbaro, Dios mío! ¡Qué lujo! ¡Qué lujo, Dios mío! ¡Qué bárbaro! ¿Qué es esto, Richard? ¿Qué está pasando acá, Raúl? Vos sabés que es increíble, Pablo, cómo se nos, estos chicos nos ponen difícil la tarea, che. Es una locura lo que estamos viendo. Extraordinario, extraordinario. Impresionante. Gracias, gracias. Popular sin palabras, ¿eh? Lo sé vos, Pablo. ¿Tu programa? Tu programa, empezá vos, Pablo. Arrancado, ¿eh? Te tiramos los leones. Yo no puedo hablar, impresionante. Es una absoluta locura. Un sueño hecho realidad, realmente. Y al verla a ustedes, tengo que decir, yo sé que mezclo todo, pero tengo que decir que le veo a papá. Le veo a mi querido padre, a mi querido Humberto, que ama tanto lo paraguayo, anda tanto la danza. Hace tanto que ir a hacer el programa Yo te canto Paraguay, que había hecho en Ñandutí cuando recién arrancaba. Un lujo. La mejor de las notas. Gracias por estar. Buenas noches. Se merece el conejo por la trayectoria. Muchas gracias. Richard, por favor. Permitime, Pablo, por favor. No me voy a cansar de levantarme, ¿eh? Le falta la chatita de punta. Fusionarte. Hicieron realmente una verdadera fusión. Dos cosas maravillosas. El baile popular nuestro, la danza paraguaya y la mejor música del mundo, la polca paraguaya. Realmente sensacional, el luqueado perfecto, las acrobacias de este chico. ¿Me pueden hacer una del recto? ¿Puede ser un ratito? Lo que quieras, sí, lo que quieras. ¿La podés hacer ahí, por favor? Ahí, la parada de mano. La parada de mano, por favor. Mira cómo le cuesta. ¿Cómo? Ahora Chelo. No, por favor. Dale Chelo. No, ¿cómo yo? ¿Sabes quién estaba loco también? Sí. El que tiene barbita al lado, que está el candado. Sí, por favor, también vos. Amerita, por favor. También tu sí, pirueta, sí, por sí, favor. Adelante, por sí, favor. Sí, adelante. Ah, bueno. Ah, bueno. ¡Hijo! Oye, van a trompo ahora, sabe cuál. Dale, hacer. Chelo, anda. Qué locura. Yo hago lo mismo a las 4 de la madrugada en pedo. Chelo hace, Pablo. Bueno, muchas felicidades. Otra cosa. Qué grande. Sí. Otra cosa, fíjate que el tipo no se quitaba el sombrero. No, en ningún Palo. Momento. Palo. Por lo visto te gusta el sombrero. Vos tenés siempre sombrero. ¿Te gusta el sombrero a vos? Felicidades, chicos. Sensacional, espectacular. Mi nota es tal vez una de las más altas, ¿eh? Porque nos ponen difíciles, ¿eh? Nos pone el nivel que tiene el conejo de es realmente extraordinario. Sí, decime. Quiero darle la palabra a Berna, que ellos van a viajar. Quiero que cuenten su experiencia. Muchas gracias. Realmente para nosotros es muy importante que el gobierno y la televisión paraguaya apoye a los artistas nacionales realmente. Y para nosotros es un orgullo poder representar a Paraguay, pero ahí a los artistas. Sabemos que es muy difícil, pero con mucho entusiasmo y mucho trabajo se puede lograr, yo creo. ¡Qué grande! Muchas felicidades. Muchos éxitos. Senador paraguayo Cuba, por favor. Añete. Cuñada por ahí, te a ver. ¿Quién es Ingrid? Pero la Ingrid voy a moja, te la tenés cuñada arriero. Cuñada arriero, pepe, cuán va a irse. Va a irse. O cuñada arriero, o yuca cualquier arriero topa y tapere. ¡Ah, qué pedo! ¡Eso! Pero esa niña, pepe, espérate, imita cuña inocente. Ya anda ahí el mismo. Lleve, guaná. El papel, la merita. Vernáculo, antropológico, folclórico, espectacular. ¿Existe el 5 plus todavía del conejo? No, ya no. Solamente 5. 5. Gracias. 5. Gracias. Muchas felicidades. Bueno, prepárense. Prepárense la audiencia porque enseguida vamos a decir
¿Cuál es en el duelo anterior el equipo que va a seguir en la competencia? Pifiadas en el fútbol, vamos.